La contaduría pública es una suma de valores. La calidad profesional no solo se debe tener, se debe demostrar. El ejercicio profesional del contador público implica el compromiso de ser íntegro, capaz y propositivo. La profesión de contador público es una de las más versátiles por las siguientes razones. Se adapta a todos los órdenes de gobierno, a todo tipo y tamaño de empresa. Coadyuva con los diferentes órdenes de gobierno para legislar en materia fiscal, presupuestal, contable y para el establecimiento de sistemas de control interno. Unas de sus especialidades son la auditoría administrativa y para efectos fiscales. En la iniciativa privada tiene un reconocimiento y una responsabilidad adquirida también a través del tiempo. La contaduría pública, al igual que otras profesiones, es una suma de valores. El primer paso para hacernos valer ante los usuarios de nuestros servicios profesionales es creer en nosotros mismos y aceptar que el principal enemigo del contador público es el mismo. Seamos leales con nosotros, con nuestra familia y con nuestra profesión. El ejercicio profesional del contador público implica el compromiso de ser íntegro, capaz y propositivo. Siéntete contador, piensa como contador, actúa como contador, habla como contador, siéntete orgulloso de ser contador. Encuentra tu momento de crecimiento, de cambio, de romper paradigmas, de ser mejor, de creer, de crecer, de ser maduros. Plutarco establece, basta con conocer el momento esencial del cambio, el momento de la verdad, el momento de la metamorfosis, de la gran transformación, el momento en que el rayo de la excelencia transformó sus vidas para convertirse en seres ejemplares, en seres excelentes, en permanentes buscadores de la excelencia, que siguiendo la visión pitagórica y socrática eran capaces de superarse porque se habían encontrado a sí mismos. Sepamos de una vez por todas quiénes somos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Ognotis itum, decían los griegos y los romanos, nócete ipsum. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, contador, y mejórate por tu propio bien, el de tu familia y el de tu profesión. Conocerse a sí mismo es poseerse a sí mismo, es hacerse el dueño de uno mismo.